Hey, ¿qué pasó mi gente de YouTube? ¿Qué pasó mi gente? Bueno, mi gente, en el día de hoy quiero realmente como tocar un tema sobre la seguridad. Realmente quiero que esto lo piensen, porque hay muchos de ustedes que están pensando en comprarse motos. Y bueno, la verdad es que digo, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Las motos son seguras para andar en la calle? ¿Sí o no? Y bueno, esto puede ser un poco debatible, pero la realidad es que no. Las motos no son un medio seguro de transporte, ya sea por muchos diferentes temas o situaciones. Puede ser inexperiencia a manejar moto. Además, puede ser también las otras cosas que suceden alrededor de ti, ya sea temas de construcción o conductores que a veces como que simplemente manejan como le da la gana y a veces son un poco predecibles de... Perdón, son un poco difíciles de predecir. Te puedo decir que en la mayoría de los casos accidentes reales no son por culpa del motociclista, pero la mayoría de los casos fatales sí lo son, por el hecho de que uno tiene una moto, aunque sea 250, o las motos no tienen la misma aceleración que un carro. Normalmente tienen, digamos, ese factor que le da como más agresividad. Y uno tiene que tener en mente las capacidades de la moto que uno tiene en ese momento, ¿no? Y bueno, este tema lo estoy tocando también porque en uno de mis grupos de motos, uno de nuestros compañeros tuvo un accidente fatal. Y la verdad es que, digo, yo no lo conocía muy bien, pero rodamos como 3 o 4 veces. Muy buen pelado. No voy a decir nombre porque no quiero como por respeto, o no quiero hacer que el video sea algo muy sensitivo. Aparte que no conozco ningún detalle de el por qué o qué le pasó. Lo que sí sé es que la persona sufrió una caída y se dio con una cuneta, o cayó en una cuneta y algo sucedió. Y bueno, lamentablemente eso le causó un daño que se hizo que se desangrara o algo así por el estilo. He escuchado un par de versiones. Una de esas es que algo le perforó el hígado, y otro que algo le perforó el pulmón, posiblemente la misma moto. Y bueno, realmente es una situación triste, y por eso es que le estoy hablando ahora sobre el tema a ustedes, porque quiero que entiendan que realmente manejar estas motos son, digo, pues cualquier moto en una ciudad donde normalmente está congestionada y la gente anda muy a la ofensiva o a la... como sea, andan manejando, digamos, de una manera un poco más desordenada de lo que podrías ver en una ciudad más tranquila. Y bueno, la verdad es que es algo peligroso, digo.
ten en mente que a diferencia de un carro, una moto no tiene ningún tipo de protección aparte de lo que tú llevas puesto, ¿no? Ya sea tu chaleco, que no sé si lo ven, pero normalmente cuando yo manejo tengo un chaleco y un casco y unos guantes, y si voy a manejar de una manera más agresiva, obviamente tomo un poco más de equipo protectivo. Y bueno, aunque yo tenga el equipo de protección, igual eso no me garantiza, ya que un golpe duro es más que todo tiene que ver con física, no tanto con... Vamos a ponerlo de esta manera. Fácilmente puede haber un piloto o dueño de moto y que se estrella y bueno, tal vez esta persona era más ligera. Y bueno, esa fuerza cuando uno va cayendo, ¿no? El impacto tiene mucho que ver con el peso de lo que llevas puesto y obviamente, digo, vamos a decirlo así, si un objeto de 200 libras se estrella contra una pared, por ejemplo, obviamente va a llevar más fuerza que un objeto de 20 libras que se estrella contra la pared, ¿no? Ahora, obviamente yo no soy físico, simplemente lo estoy hablando de una manera para que tengan en mente también. Por eso es que hay cascos que pesan menos, ¿no? Como los de fibra de carbón. Y todo eso ayuda a minimizar el riesgo un poco, ¿no? Pero a la final, es bueno, y esto es solamente mi opinión, a la final realmente yo pienso que todo tiene que ver con Dios y el destino, y hay veces que te toca, y así mismo como te puedes morir en moto, te puedes morir caminando en la acera. Y no siento que debe ser algo como para que uno se desaliente o se le vaya la pasión por tener una moto o manejar moto. Como dije, sí es un riesgo muy grande. La verdad es que yo ahorita estoy considerando conseguir un vehículo para lo que es cosas a diario. Acuérdense que en muchos países como el de nosotros llueve bastante, ya que estamos en el Caribe y no tenemos ¿cómo se dice? No tenemos todos los factores medidos. El tiempo es algo, mejor dicho, el clima es algo que influye mucho, incluso el tiempo del día. Diría yo que hay como sus pros y contras, pero yo diría que en el día es más fácil manejar por el hecho de que puedes ver la calle, y la cambia es algo que no es constante. Cada línea que ves por ahí en la calle siempre va cambiando poco a poco. Puede haber un día que en una curva hayan hojas o tierra o arena, y eso puede ser una de las causas por la cual vayas a agarrar la lona. Pero lo que trato de decir es que, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta más manejar en la noche por el hecho de que no hay tantos vehículos en la calle, ya que todo el mundo ya salió del trabajo. Y mucha gente cuando se mete en la rutina, después de haber salido del trabajo, van directo a su casa a descansar. Hay otros que van al gimnasio, pero la mayoría van a descansar realmente. Nadie quiere estar en la calle a esa hora. Entonces, tal vez en otro video haga como los pros y contras entre carro versus moto, pero en el día de hoy solamente quiero que entiendan que si es arriesgado, si estás pensando entre comprarte una moto o un carro, como recomendación te puedo decir que primero cómprate el carro. ¿Por qué? Realmente es porque al ser conductor de vehículo, de un carro, vas a entender por qué los carros manejan así.
Y acuérdense que los carros son la mayoría de los vehículos en la calle, y vas a entender a predecir más o mejor los movimientos de esos carros. Obviamente uno en moto, realmente uno no tiene mucho punto ciego, excepto los dos que están a los lados del casco. Ahora, si tu casco tiene un visor muy grande como el mío, no, probablemente va a cubrir toda la vista que puedas tener en ese momento, que serían 180 grados aproximadamente. Y en este caso, bueno, tienes una muy buena visibilidad. Y bueno, realmente fue muy lamentable lo que sucedió, y es algo que le puede suceder a cualquiera, con o sin experiencia. Como decía, si estás pensando entre comprarte un carro y una moto, la moto es más como un juguete que vas a usar para divertirte. Yo sé que en muchos países como México lo usan como transporte, ya que obviamente el costo de la vida ya a veces no es tan accesible tener un vehículo como un automóvil. Pero si puedes, realmente consíguete primero el carro, vas a tener muchísimas más ventajas por encima de la moto. Obviamente el clima y todo lo demás es algo prácticamente insignificante. Incluso hasta yo considero que es medio relajante manejar con lluvia. En moto no tanto, a veces lo hago, a veces depende si puedo seguir viendo. Hay veces que el viento te pega directo al visor, y el visor es difícil ver. Hay otras veces que simplemente se empaña, digamos que sin querer mantuviste los ductos de la ventilación cerrada y simplemente se empañe todo. Es un problema relativamente molesto. O sea, no es, en mitad de la calle no hay mucho que puedas hacer, excepto como pasarte la manito. Por otro lado, manejar moto, si lo vas a agarrar tranquilo y ves que estás en una ciudad donde ahorita mismo, en este momento, está así, donde todos los vehículos están prácticamente aguantados, ahí tienes tal vez una pequeña ventaja sobre el vehículo, y básicamente tiene que ver con tiempo y ahorro de gasolina o de dinero. Y bueno, obviamente cuando está así, si manejas de una manera responsable, vas a tener una manera bien segura de transitar, ya que los vehículos prácticamente no se pueden mover. Pero sí tienes que estar pendiente de que un carro no se vaya a tirar de un lado a otro sin su debida señalización. Lo otro que puedo decir que puede ser también un pequeño peligro, a veces en estas ciudades tenemos a motos de mensajería como la que ven adelante, y obviamente ellos manejan de una manera mucho más agresiva porque es su trabajo, y supongo que bueno, pasan por eso todos los días. Ahorita vamos de vuelta al trabajo, pero esta vez vamos a ir por Chanis, si me lo permiten. Está como un poco difícil ingresar aquí. Vamos a meternos por acá, fijarnos por aquí. No sé si hay algo en específico que les gustaría que tocara sobre temas de seguridad. Yo creo que ya en mi canal he tocado prácticamente de todo en el canal. Tal vez puedo hacer como un curso de sobrevivencia para evitar tener accidentes, pero realmente tiene que ver con conocer tu ciudad,
conocer cómo la gente actúa en la calle, más que todo manejando, obviamente, también los peatones, porque obviamente de vez en cuando te vas a encontrar con un peatón que no usa la cabeza y se tira, o no usan los pasos elevados, o todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, los buses, siempre que veas un bus, tómalo como precaución. Cuando ves un bus grande, ellos tienen, imagínate que prácticamente son ciegos. O sea, ni siquiera te tomes el tiempo de enojarte, simplemente evita estar a los laterales del bus. Si vas a rebasar, hazlo de una manera rápida y eficiente. No te mantengas en el punto ese donde ellos no ven. Acuérdense que también los buses hacen paradas, y en Panamá a veces son incluso paradas clandestinas, así que uno nunca sabe qué coño es lo que van a hacer. Y además que a veces se meten en contravía porque quieren ser más inteligentes que todos los demás y se quieren... Pero bueno, básicamente, para concluir, sí, la moto es un medio de transporte de alto riesgo, diría yo. Y realmente lo que tienen que entender, y la verdad es que hasta yo soy culpable de esto, porque cuando uno tiene una de estas motos, ya sea esta, superbike o deportiva o de lo que sea, uno se anima mucho a acelerarla. Pero lo que quiero que entiendan es que hay dos maneras de manejar y se hacen en dos lugares diferentes. En la calle, donde se tiene que ser responsable, tienes que pensar en tu vida y en los demás. Ten en mente que tu vida también afecta a un pocotón de personas. Ya si tienes una hija y te pasa algo, no vas a tener manera de poder mantenerla o sostener o darle cómo vivir. Y hay otra gente también que el daño emocional que viene detrás de algún tipo de accidente. Y por el otro lado está el modo de carrera, o diría yo de pista, y realmente solamente se debería hacer en pista. Tal vez algo de que sí soy culpable es que a veces encuentro áreas industriales donde realmente o prácticamente no hay no hay un tránsito de vehículos no hay un alto tránsito de vehículos, y básicamente es eso. Tengan en mente, la calle está para transitar, para eso hay leyes de tránsito, y la pista está para eso, para volverse el demonio y acelerarla con todo. Todavía yo no he ido a pista con esta moto, ni con ninguna moto realmente. Algún día, tal vez algún día lo voy a hacer. Ahorita me lo estoy tomando suave. Quiero que sepa que estoy muy enfocado ahorita mismo a lograr cosas a nivel profesional. Y siento que ya me toca comprarme un carro. Tengo 10 años sin tener un carro. Yo puedo agarrar cualquier carro de mi casa, pero no es lo mismo. Es igual que con una moto, uno le da cariño, le modifica cosas, la personaliza de la manera que a uno le da la gana. Y bueno, chicos, independientemente si te vas a comprar un carro o una moto, sea lo que sea, ten en mente de manejar con cuidado y de darle cariño a tu vehículo, ¿no? Y básicamente eso es todo, chicos, por el día de hoy. Intentaré hacer tal vez dos videos por semana. Ahorita mismo no sé todavía cómo le vaya a agarrar el hilo a esta vaina de vuelta. Pero bueno, les deseo lo mejor. Por favor, no sean una estadística más. Y de todo corazón me despido y los veo en el próximo video. Español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal, y asegúrate de darle share si te gustó este video.
Muchas gracias a todos.